thank you De las 11 de la mañana y nosotros tenemos por delante dos horas de directo. ...yo espero como cada día que nos acompañen... ...que se queden con nosotros y que también participen... ...que nuestro número de teléfono siempre está disponible... ...957-9401-11... ...si prefieren hablar con nosotros por medio de WhatsApp... ...también lo pueden hacer... ...y si lo que quieren es ponerse en contacto... ...por medio de las redes sociales como PTV Córdoba... ...nos van a encontrar 24 horas al día... ...siempre disponibles... ...como PTV Córdoba ya decimos... ...estamos en Instagram, en Twitter y también en Facebook... ...además muy activos en Facebook... ...y ahora que llega el verano estén atentos... ...que en nuestras redes sociales también va a haber sorpresas y sorteos y como cada mañana vamos a comenzar con la actualidad falta un invitado todo hay que decirlo que llega un poquito tarde hoy pero bueno aquí estoy yo muy bien acompañada por Mar Silva Mar muchísimas gracias por estar con nosotros gracias a vosotros todo tú a más que puntual eh, que tú llegas bueno, con tiempo sí. más que de sobra aquí sí al plató. intento intento <laughs> intento sí bueno, pues eh, voy a comenzar hablando con ella. En el momento en el que llegue Salvador Fuentes, que va a ser nuestro siguiente invitado, él pasará y se sentará por aquí también para hablar con nosotros de la actualidad. Y Mar, no sé si hay algún tema que quieras que, que hablemos eh, mientras llega Salvador para darle tiempo también a pues él. Pues sí, yo le he dejado a Salvador uno que creo que le va a interesar mucho y, nos va y que seguro que viene en plena ebullición. Y yo he elegido dos, he echado un vistazo esta mañana a las noticias locales y he elegido dos que me parece que a los cordobeses les pueden interesar mucho. Sí. Uno es el problema que hay con la piscina Marbella, eh, de la calle Marbella, que, que me parece lamentable eh, en una ciudad como Córdoba, porque a lo mejor en una como Oviedo pues no tenía tanto, claro. tanta repercusión, pero Córdoba estamos ya alcanzando los 40 grados y me parece lamentable lo que está ocurriendo, que además ya el año pasado ocurrió algo semejante. Entonces, que a estas alturas del verano la falta de previsión del del equipo municipal eh, propicie que la piscina esté sin abrir y sin licitar siquiera, y que se eche la culpa a, al interventor, pero no se den más explicaciones, sí. sino que ahora va a salir, a estas alturas, hoy 20 de junio, va a salir la licitación con un precio de 89 mil y pico euros, que, del que además hay que descontar determinadas partidas, sí. según el interventor. Entonces, ¿para cuándo va a estar abierta esta piscina? y como tú bien dices encima en una zona desfavorecida que quiere decir bueno es que todos sí pero seguramente hay menos aires acondicionados en las viviendas sí. de esa zona y me parece lamentable la falta de previsión cómo es que han tenido todo el año y llegan al 20 de junio y hoy sale la noticia de que mmm, tienen eh, de que tienen que volver a sacar la licitación y además como siempre sin dar ninguna explicación es que me parece tremendo. Esa es una de las que he elegido. Uh -huh. Es una noticia que llama mucho la atención, primero porque en Córdoba las, las piscinas y los aires acondicionados es que son necesarios. Aquí no es, no bueno, es un gusto ni es algo claro, que digas bueno, no. no, no, es que es necesario. Es, es que necesario. ya hemos pasado ya lo que han considerado la primera hora, ola de calor del verano. Además, hoy se esperan 38 grados, para el fin de semana se esperan 42. ¿Cómo vamos a, a pasar estas temperaturas si no es con el aire acondicionado o con una piscina? Pues eh, evidentemente es que eh, es así, es, no es que sea necesario, es esencial. Claro. En una ciudad como Córdoba o como eh, Murcia o como Sevilla, esas ciudades que alcanzan esas, te esas temperaturas, el aire acondicionado, las piscinas, la forma de que la población se refresque y pase los tirones de calor. Es que no, no es que sean necesarias, son esenciales, porque además se, pro, se evitan se evitan colapsos en los hospitales, golpes de calor, incluso muertes. Sí. Y luego el malestar general de una persona, que en la calle puede que haya 38 grados, pero en un piso pequeño del barrio donde está sí. la calle Marbella, eh, se pueden alcanzar dentro de la casa más grados todavía. ¿Cómo viven esas criaturas? No se, se la única posibilidad a lo mejor que tienen de refrescarse. Se les cierra. Lo que yo no puedo entender es que hayan tenido un año y que al 20 de junio digan ahora sí. que está sin licitar y le echen la culpa. Según le leo yo en el sí. en el diario, le echen la culpa al interventor, pero tampoco digan, den ninguna explicación. No. Oigan, expliquen ustedes qué es lo que ha pasado. Han estado ustedes ahí diez meses. Sin hacer nada respecto de esto, ¿qué pasa? ¿Que hasta que en el mismo sitio no atropellan a cinco personas no vamos a poner un semáforo? Bueno, pues esto sí. ya llevamos dos años que está pasando justo en esta piscina. Vamos a ver el año que viene. Hombre, es algo eh. que, como bien tú dices, eh, desde el año pasado ya se arrastra, porque el año pasado también hubo problemas con el tema de la apertura de ciertas eh, piscinas. Y es que no se puede entender. Es bueno, que es un año entero para, para solucionar un problema que además afecta a un número importante de la que ciudadanía. Además, que además, claro, es que no es a dos o a tres. Claro. Que es que además ellos saben que después del invierno viene otro verano claro. y que el verano cordobés es así. Y he leído, porque claro, como no dan explicaciones, he leído algo de que se lo achacan a la instalación de un circo sí. en esa zona, a la falta de seguridad. Pero todo es de tal ambigüedad, sí. de tal eh, falta de, 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 mira, yo diría de tal, falta de pundonor político, el no darle una explicación al ciudadano, oiga, hemos tenido aquí un circo, oiga, ¿y por qué había un circo? Sí. Porque parece ser que la instalación del circo tampoco era, según se desprende de la noticia, tampoco era del todo correcta, sí. no sé si ilegal, pero del todo correcta. Pues si usted va a dar permiso sea legal o ilegalmente o correcta o correctamente sí. a la instalación de un circo, tenga previsto que después vienen las consecuencias. Si es que es por lo del circo, porque sí. como tampoco explican, lo que sí se sabe es que han tenido un año, un año, y la experiencia del año anterior. Bueno, pues ahí está todo el barrio sin piscina. Y con 40 grados. Y con 40 grados, efectivamente, que se esperan más de 40 se esperan el próximo domingo. Alerta roja ya están diciendo el AEMED que, que vamos a tener en Córdoba y esto va a ser así, pues, hasta septiembre prácticamente, si no hasta octubre como el año pasado. Bueno, mira, yo dice la noticia que en julio está abierta. Estamos a 20 de junio. La noticia sale en hoy como, días. como que todavía no se ha hecho la licitación. Yo me juego contigo una cenita. Sí que el día 1 de julio no está abierta la piscina marbella venga pues te acepto vale te acepto el trato vale, vale. Ya lo veremos. Vamos a ver, ¿quién de las dos al final paga la cena? Bueno, tú no creo que esté... Yo estoy segura de que tú también sabes que no vas a estar bien. Claro, pero como me ha dejado uno, en el otro lado... Te he dejado jala, en el otro lado. voy a apostar por el sí, porque vas a estar dado, te, da, te he regalado una cena, Totalmente. mira, y voy a tener ese gusto de invitarte. Oye, pues mira, ya, ya lo diremos, ya lo diremos quién gana de las dos. Marco, ¿cuál es la otra noticia que has señalado pues mira, también de interés otra, para los cordobeses? Otra noticia que he tomado aquí además una, unos apuntes porque tenía mucha amiga, eh, es el asunto de la reunión, de la denuncia del contrato que ha hecho el Cabildo, sí. eh, del contrato que tenía para el, el espectáculo nocturno en la mezquita. Sí. Aquí, eh, tal como se lee la noticia, sí, ¿eh? pues eh, parece que es que la iglesia es malísima y que pobrecitos ciudadanos y que. Y que... No, mire usted. Si nosotros nos saltamos a la torera sí. las cláusulas de un contrato, entonces estamos vulnerando los derechos de los contratantes. Sí. El contrato contiene, al parecer, porque yo no lo he leído, pero según la noticia, se deduce, porque está un poco ambiguo, se deduce que existe una cláusula que, como en tantos contratos, permite la no renovación del contrato automáticamente si el contrato se denuncia con la suficiente, con la anterioridad con la antelación que contempla el propio contrato. Y eso es lo que ha hecho el Cabildo. Sí. ¿El por qué lo ha hecho? Pues yo eh, no lo sé, pero también tengo que decir que lo que no se puede hacer es estar chinchando y pidiendo a la vez. Tú no puedes dar tortas y sí. pedir pan a la misma persona. Sí. Entonces, si este equipo de Gobierno no para de pulverizar al Cabildo con todo tipo de iniciativas descabelladas. Sí. Pues luego no puede pretender que el cabildo eh, entre directamente mm, a la renovación de un contrato que a lo mejor no le, re, vamos, no le resultaba ni siquiera ventajoso. Sí. También tengo que decir eh, que el equipo de gobierno, con toda después de esto, quieren desligar, desligar lo que es esta negociación de todo el mm, eh, machaque continuo que le hace el cabildo. Oiga, usted no puede desligar. Usted no puede desligar. Las relaciones entre personas físicas y entre personas jurídicas, como sí. es esto, tienen que tener un ten content, tienen que tener una fluidez, tienen que haber una m, relación tranquila. Pero usted lo que no se puede dedicar es a estar permanentemente con iniciativas eh, contra la otra parte contratante y luego pretender que la otra parte contratante diga amén y aquí sí. paz. Por otro lado, toda la noticia que sale tengo que decir que es, mmm, bueno, la noticia no, el, el eh, equipo de gobierno mmm, dice es que no sé, viene a decir más o menos de qué se quejan, tiene que ser fluida la relación porque les hemos dado 80.000 euros, oiga, eso es faltar a la verdad gravemente, porque esos 80.000 euros no se le han dado al cabildo, sí. sino a las cofradías. Y aquí está mi amigo Salvador Fuentes que creo que estará al tanto de eso y eso no es así. Buenos días, Salvador. Ya Buenos te ha introducido Mar. ¿Qué tal? Lo has hecho perfectamente. Se ha dado cuenta, ¿no? Fenomenal, Muy No se ha dado cuenta nadie. Nadie se ha dado cuenta. <risa> <wieder>. <risa> sorprendente lo mío, sorprendente. Has visto magia, ¿No? ¿Por ¿Qué? es que la tenes ¿Por magia. Porque ella me ha descubierto, si no <laughs> ¿Sí no se entera nadie. Si ¿Sí no no se entera nadie, efectivamente. De pronto. Digo. Bueno, susto. Susto, susto. Pero que esos 80.000 euros, por favor, que no diga el, gobierno, el equipo de gobierno de, del Ayuntamiento de Córdoba que se los ha dado al cabildo, porque eso no es cierto. Sí. Y tampoco diga que es que encima quieren negociar y, por, y en la misma noticia sale que es que tienen que desligar porque es que eh, la mezquita pertenece a la ciudadanía. Vamos a ver, nadie ha dicho que no pertenece. A la ciudadanía sí. pertenece a la ciudadanía la ciudadanía cuando quiere entra en la mezquita la disfruta va a misa o no va a misa va a verla entran en el patio de los naranjos pero el mantenimiento jamás hubiera sido posible si no son capaces de abrir la piscina de la calle Marbella ¿cómo van a mantener la mezquita? Gracias a Dios que la está manteniendo una entidad que no es el Estado, que no es el Ayuntamiento, que no es la Junta de Andalucía, sí. porque sería una carga para los, los ciudadanos de tal calibre que no sé de dónde iban a sacar el dinero. Uh -huh. Entonces, si todos estamos disfrutando la mezquita, la gente tiene que saber que es gracias a que está en manos de quien está sí. y que si algún día pasa a otras manos, pasará como tantos edificios públicos que son mucho más fáciles de conservar. Porque además, ¿por qué no reivindican la Iglesia de Santa Marina? ¿O por qué no reivindican la Iglesia de San Lorenzo? Por ejemplo, sí. porque no da dinero. Es que aquí no están pensando en la ciudadanía. Están pensando en la, en la cuestión crematística. Y tienen que saber que, es, que ellos no serían capaces ni de mantenerlo con. Eh, con, el, con lo que se cobra por la entrada a la mezquita. Uh -huh. Eso es un error muy grande que la gente debería saber. Y deberíamos pensar las cosas antes de hacer sí. reivindicaciones. Salvador, ¿qué te parece este tema? Y te voy a preguntar también después por la piscina de la calle Marbella, que ya es un tema que hemos tratado Mar y yo, una... pero me gustaría conocer tu opinión. Bueno, yo, yo creo que he cogido el argumental que ha planteado Mar, y hay un tema que yo creo que es un error. sí Es una cortina de humo. Es un enfoque absolutamente electoralista por parte de un gobierno que quiere abrir debate que a nadie le importa. La gestión de la mezquita-catedral en Córdoba por parte del Cabildo es absolutamente ejemplar, claro. ejemplar. No hay nadie en el mundo que cuestione cómo se está gestionando eso y eso lo vivimos día a día. Uh -huh. Están contribuyendo y habría que plantearse si no llega a ser por el Cabildo y la Iglesia cómo estaría ahora mismo esa. Joya mundial. Sí, sí. a la cual le debemos mucho turismo. porque es un icono mundialmente reconocido. ¿no? Lo que comenta el Cabildo y lo que comentaba ella lleva mucha razón. Es decir, no podemos confundir. Abrir debates con la Mezquita Catedral cuando a nadie le importa la mezquita catedral. Sí. ¿Por qué? Porque a mí lo que me importa es que hay cuatro barrios, allá estábamos aquí. que están por debajo de los niveles razonables. en cuanto a. ...a renta per cápita... Uh -huh. ...uno de ellos, el Distrito Sur... Sí. ...que es penoso... ...y algo tenemos que hacer los políticos... ...no sé si me explico, es de vergüenza... Sí. ...y yo el primero... ...si nosotros no podemos tener... ...de los 15 barrios más pobres de España... cuatro sean de Córdoba... ...es muy duro... ...eso es lo que no tiene que ocupar... ...eso... Sí. ...ahora, abrir debate... ...cuando sabemos así de cierta que funciona... ...cuando la Iglesia lo que está diciendo... ...además de que me estás... ...maltratando... Además de que me estás montando aquí comentarios y debates que no van a ningún sitio porque no te he negado nada, sí. ¿eh? y acordamos a de aquella famosa comisión de Mayor Oreja, de la alcaldesa, ahora esto lo, lo. Es decir, dedícate a eso, dedícate a ver cómo resolvemos el Distrito Sur, cómo resolvemos Palmera y sobre todo, dame explicaciones sí. por qué los niños del Distrito Sur no pueden disfrutar de una piscina porque tú eres un incompetente. Eso no tiene ideología, uh -huh. es que eso es para que cese el responsable, es de juzgado de guardia, eso es lo que te tiene que preocupar, pero montar aquí debates como buen criterio, claro, la iglesia, yo creo que ya llega un momento en que la paciencia y el santo ojo llega hasta un límite. Es que es verdad, es que montar polémica a, a costa de los demás para tú saldar tus cuentas de gestión que nadie ve, es que es muy fuerte, es que es muy duro. Hemos asistido a unos debates absolutamente, yo creo que... De, orientado no por error, sí. sino para crear debates que porque ellos entienden que hay un caladero de votos, porque ahora está de moda cuestionar a la Iglesia. Uh -huh. No sé si me explico. Sí. Uh -huh. Y yo eh, veo comparaciones eh, muy crueles, muy crueles. Hay gente que va de progre y está montando tenderetes que no hacen labor social, uh -huh. ni cooperación internacional porque es mentira. Y lo digo yo aquí porque están los presupuestos. Y sin embargo estamos negando a Bangasú, a Banga Sur, un, un obispo que es de Córdoba y que se está dejando la alma en África, le estamos negando porque no sabemos cómo va a justificar eso. Le hemos negado 12.000 euros sí. cuando hay fondos de cooperación internacional para dar cursillos en los institutos y los colegios de Córdoba y educar en valores. ¿Por qué no te vas allí y educas también un poquito? Uh -huh. Son contradicciones que hay que criticar. Lo que yo creo, y como bien comentaba ella, es decir, no podemos seguir dando pábulo a esta gente que lo que quiere es crear polémica. A, que no vienen a cuento, sí. porque la experiencia de gestión de la Alhambra está en los juzgados. ¿Por qué? Porque ha habido problemas allí. Entonces, abrir debate, que el tema es que es muy, es muy importante que se abra por la noche a la, la, la Mezquita Catedral, sí. porque es una es, es, enfoca muy bien el tema de las pernotaciones aquí, y eso lo está haciendo la Iglesia. No. Pero tengo un poquito de, de, de lealtad institucional, de colaboración, Cuanto más colabore, cuanto más intercambio, oye sí. que hay errores, vamos a intentar sanarlo. no sé si me explico, sí. pero que yo he hecho en falta también la colaboración por parte del ayuntamiento. Todo no es hacer guerra con la iglesia. Es que vemos un santo o vemos una, 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 una cofradía y estamos criticando ese tema porque nos van eso. No sé si me explico. Sí. Y si queréis entramos en de, detalle, de porque entonces, yo ahí estoy de acuerdo con los planteamientos de la Iglesia, hecho en falta colaboración por parte del Ayuntamiento y no podemos apropiarnos porque estemos en un gobierno de debates que no sirven absolutamente para nada. Uh -huh. Y lo que están es desviando la atención sobre el gran debate que, de Córdoba que es el empleo, que los chiquillos que están ahí tengan las mismas oportunidades para sí. hacer lo que ellos entiendan que tengan que hacer con esfuerzo y con trabajo como el que más. Ese es mi cometido y que se preste los servicios básicos de un Ayuntamiento, ¿no? Ahora. Lo de Marbella no tiene nombre. Y ahí hay un, un Lolo, en el campo de Marbella, un sí. hombre que está jubilado, que es para ponerle, un, 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 para ponerle una estatua. Que ese hombre se deja el alma ahí para que los chiquillos puedan jugar. Y le estamos dando menos apoyo que una liebre. No, te lo digo de verdad, por. por que sí, por muchas razones, pero no se merece eso. Que es que hay gente que se te deja el alma ahí, que no cobra nada, que está el hombre jubilado. Y, y yo quisiera que tuviera una foto de los chiquillos ahí. Hay 150 chiquillos. ...que los, los ha quitado de la calle... ...y no tienen ni para pagar balones de competición... ...¿y por qué vos consentimos eso?... ...y le sobran 26 millones de euros... ...en el presupuesto porque no lo gestiona... ...es que son muy fuerte, te digo?... ...pues eso es lo que está, no sé si me explico bien... Sí, ...entonces lo del campo Marbella... ...no hay palabra, no hay palabra... ...¿por qué?, porque tú no puedes tener a los chiquillos... ...a sabiendas que tienes que tener... ...una piscina en perfecto estado... ...ahora sacar el contrato para que lleguen... ...y se puedan bañar en julio... Uh -huh. bueno espera, a ver si ...y se ¿por puede? qué haces eso?... Pues como decía yo de Solís Moreno es que tú estás para esto, roja, tú estás para esto. Uh -huh. Luego presumimos aquí de estar al lado de los más débiles y los tiramos por un abismo. Cuando tiene la responsabilidad de gobernar, eso no tiene nombre. Es así. Así eso es lo que estábamos comentando. Bueno, he cogido bien el hilo, no argumentar. Perfectamente. Perfectamente. Bueno, pero es que claro, es que es tan evidente que, que, que han tenido un año. Decíamos que han tenido un año y que con la experiencia del año pasado y la experiencia de cada año las temperaturas que se alcanzan en Córdoba es que es inexplicable, inexplicable que estén mmm, pensando en cambios de nombres de colegios y de calles y de. ...y de bobadas que no le interesan a nadie... ...y que las cosas que verdaderamente le interesan a la gente... ...pues estén manga por el hombro y estén sin tú, hacer... ...tú en tu ideario político tú puedes tener temas... ...yo, yo, yo comparto y bueno viste que hay un, ...pero bueno prioriza las cosas... ...y con lo que yo vengo diciendo muchas veces... ...yo quiero ser muy sensato en esta tertulia... ...porque quiero que se conciba como una tertulia... Sí. ...y no mezclar una cosa con la otra sí. ¿no?... Y ...yo nunca he hecho un comentario de partido... ...porque entiendo por respeto Amparo... ...y porque esto no es para eso... Y porque yo no estoy hablando aquí con, con un homólogo, homólogo mío, ¿no? Pero me parece poco ético hablar de esto. Pero lo del campo de Marbella, eso, eso indigna. Mm. Eso nos tiene que doler a todos. Porque todos somos responsables, en parte, y esos niños no tienen por qué sufrir las consecuencias de una mala gestión. No sé si me explico. Además es una eso. mala gestión, pero en, en algo que es lo que hemos comentado, Marillo, Mari eh, tan básico como es una piscina. En Córdoba en pleno agosto es que no estamos hablando de una cosa que no sea necesaria es que es un barrio que necesita que, que ese centro está abierto necesita poder ahí, ir a, a esa zona y donde además ya no solamente por los niños se hacen también unos cursos para mayores increíbles sí, y, sí. y es una zona de ocio que, que el barrio necesita completamente el, el es sector que, claro sur. la gente lo que necesita es salir de sus pisos para no pasar calor y precisamente es lo que yo decía antes es en un, en un barrio más humilde donde a lo mejor no hay tanto aire acondicionado donde las cuentas de, de luz a lo mejor no pueden ser tan elevadas o simplemente no se ha instalado el aire acondicionado pero, y tienen que salir pero, de las casas si no es cuestión de que salga de las casas esos chiquillos tienen que tener los mismos equipamientos que cualquier de barrio demás, de claro, Córdoba claro, claro. esos chiquillos tienen el derecho a bañarse claro, y claro. a disfrutar y a vivir y a los mayores a ser ahí eh, ejercicio es decir yo no les puedo negar eso a esos chiquillos y ni estigmatizar a ese barrio no sé claro. si me explico por qué está el palacio el polideportivo que todavía no se ha resuelto ese tema es decir es que muchas veces eh, hablamos aquí y la gestión municipal el 80% es eso gestión uh -huh. no sé si me explico lo que pasa es que en este caso te duele más porque no hay poder adquisitivo porque si esos chiquillos tuviesen la posibilidad es como eh, cuando nosotros planteamos hace mucho tiempo ...el tema del idioma en los colegios públicos... ...y, me, y eso, eso, lo, eso lo, lo he debatido yo... En, ...en el Parlamento hace mucho tiempo... ...la gente que pensaba... ...tú leías la gente que sabía... ...porque tú no sabes todo... ...y decía por Dios, por Dios, por Dios... ...el inglés, el inglés, el inglés... ...¿por qué? porque nosotros no tenemos... ...una segunda lengua... ...luego el inglés sería nuestra segunda lengua... ...porque hoy cualquier carrera te pide... ¿Cualquiera? ...el inglés para vivir... Es, decir, ...es tú... ...bueno... Ah, ...hemos tardado en bilingüe... 20 años. 20 años. Eso es un error gravísimo. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque el que tiene dinero y es rico, ya se lleva a su niño a Inglaterra. O a un colegio pero bilingüe. El, el, hombre, te lo digo, pero el, la criatura que no tenga nada más que para darle lo, lo que pueda a su hijo, para que pueda trabajar y esforzarse y darle un futuro, yo no tengo que garantizar que tenga la misma caña de pescar como el rico. ¿Por qué tengo yo condenar a esos niños? Y los Exacto. estamos condenando por demagogia barata. Hemos... Eh, le, le, no, los niños no, hemos, no han tenido las últimas relaciones. El inglés metió en vena para que lo compatibilizasen con el andaluz. Ese de que el andaluz no habla inglés, eso es mentira. Mentira. Eso es mentira. Eso. Eh, hay, a la costa del sol, la de eh, Pero que es mentira. Yo no tengo, no tengo ningún problema con competir. Tenemos un complejo que, 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 tiene, que tenemos que superarlo Nada, ya. Que es. somos magníficos y hablamos magníficamente el inglés. Pero lo que yo he hecho en falta es que lo público tenía que haber jugado con el bilingüismo. ...desde hace 20 años... ...y no lo hicimos... ...cuando otras comunidades que tienen... ...el catalán o el vasco... ...dominan tres idiomas... ...y por qué no lo ha hecho mi gobierno en Andalucía... ...con tanto que presume de los más débiles... ...porque yo conozco mucha gente en Córdoba... ...que el que tiene dinero... ...el que puede... ...se lo lleva... ...a colegio... ...pagando... Pero yo ...eso creo, es claro, injusto... Claro. ...injusto... ...y yo te digo... ...que no es que tú salgas a, a pasear... ...y a bañarte... ...es que esos niños tienen que tener lo mismo... ...que cualquiera... ...y es mi deber... Como político... garantizárselo. Entonces, tienen que tener un saumulóido, tienen que tener una pista más bella que el Lolo ese... Se parte la cabeza y hemos tenido una, una calle en medio partiendo el campo de fútbol que está en Albero. Un campo de fútbol en Albero. Por Dios, por la vida en Santa, que no tiene ni para pagar, porque también el balón tiene que ser de la federación y he comprado la federación. Y me dice, Sarva que hemos ido a ver, que nosotros los dineros que tenemos no podemos gastar, pero pueden entrenar. Digo cosas que tú veas el drama. Y ese hombre. Con cuatro locos como él, está sacando para adelante generaciones de chiquillos que, si no fuera por él, estarían en la calle. Eso no tiene precio. Y lo estamos aquí, que con las tonterías aquí. Y le dice, no, es que la piscina para pa, pa Julio. Pero para Julio, estás tú, Julio, sin piscina. Sin espabilado, que no es espabilado. Lo que queda No, has condenado, Tormé, mm. tú te venga, tú ahora, ah, no te vas a bañar un tú, break. espabilado. Verás cómo un te espabilas. Es que hemos falto y es que, eh, ¿cómo que es que? ¿Y el gerente para qué está? Pues a la calle el gerente. Pero tú no me juegas a mí con 200 o 300 niños. Eso es lo que yo creo que, que tiene que doler, que tiene que doler. Y esas cosas no deben ocurrir, que no es cuestión de que se te caiga o una... accidente, no. Es que por tu incompetencia estás negándole a chiquillos que puedan disfrutar de una piscina y a mayores que puedan disfrutar de una piscina pública. Eso es muy fuerte. Es así. Cambiamos de, de tema y de noticia y vamos a sacar una que yo creo que en este caso le vamos a dar la palabra primero, Marco sí. con tu permiso, a Salvador, porque no, yo sé sí. que le va a gustar. Es, es, sí. es protagonista casi prácticamente sí. de los sí. eh, de la noticia que, que hoy podemos leer en el periódico y que también hemos escuchado en las noticias con los compañeros de, de los informativos de radio. Y es que ya podemos hacer un balance de los tres años que han pasado en el gobierno. Se está, ya se está aquí relamiendo, se está relamiendo, <laughs> según lo has dicho. El gobierno Principal aquí en, en Córdoba tres años y por parte de, de, del PP en este caso de, de tu partido pues se han hecho esas declaraciones de tres años de inoperancia prácticamente nosotros decíamos ayer que son tres años de nada no eh, al final eh, yo creo que ha sido muy triste esta gestión porque ha sido una gestión muy indolente de mucha palabrería de mucha polémica sin necesidad Absurda. y no estar en el tajo esa ayer decíamos el, el Tú definías a este gobierno como la ciudad o la capital del paro, porque las estadísticas están ahí. Somos la ciudad con más paro de España, cuando otras ciudades están creciendo al ritmo del gobierno a tres puntos. Es muy triste. Y eso te dice cómo se está destinando. Y después, lo que yo decía ayer y lo que aguantaba José ¿no? Un, con muchas horas muertas. Sí. Muchas horas muertas. Mucho tiempo perdido en nada, 28 comisiones. 28 comisiones para tomar decisiones que tú tienes responsabilidad como gobierno de tomar. Entonces, una ciudad del paro y de muchas horas muertas. ¿Por qué? Porque hemos perdido el tiempo y lo grave no es que tú pierdas el tiempo, es que pierden trenes de oportunidad Córdoba. Sí. En inversión, en crecimiento, en seguridad jurídica, en el empleo, en equipamiento, en infraestructura, tú no puedes tener la ciudad patada arriba sin sentido. Parada. Marrubial. Es que hay. Ejemplos, ¿no? Un caos tremendo. Una ordenanza que presenta cuando todo el mundo se queja amargamente de la gestión de la gerencia municipal de urbanismo. Sí. Se encarga una, una ordenanza para agilizar los trámites. Cuando la gente llora por la esquina para que le den una licencia. Sí. Porque está bloqueando todo el desarrollo de Córdoba a los tres años. Y la alcaldesa presentando de Fava Barrera otra ordenanza que hace el INDE, que es un Instituto de Desarrollo Económico que se tenía que estar preocupando de los que quieren hacer algo o consolidar a los autónomos, ¿no? Bueno, por eso los dineros al INDEC. Es decir, esa competencia entre sí. partidos, esa ineficacia, ese, esa polémica constante y permanente, sin gestionar, le está haciendo mucho daño a Córdoba. Y eso es lo que nos denunciamos ayer. Es decir, no se puede uno despachar diciendo, oh, es que ningún tipo de autocrítica, todo es revisable, pero ya, ¿usted en tres años qué ha hecho? Además de montar polémicas con la iglesia, montar conflictos innecesarios, montar 29 comisiones, de las cuales la inmensa mayoría no ha servido para nada. Y mesas de debate. Mesas de debate. Oiga, Usted, yo vengo ahora mismo de, de, de una reunión, por eso he llegado un poquito tarde, ¿no? Y, y, y la sensación de, de insensibilidad, de caos que hay, de que nosotros no podemos seguir en esta situación. Córdoba no se merece eso. Y lo que la gente te dice, puente. Que, ...que yo quiero que salga... ...el ambulatorio para adelante... ...mi plaza para adelante... ...expectativas de trabajo... ...que mi niño se tiene que ir... ...que mi marido... tiene ...lo que siempre hemos hablado sí. ¿no?... ...eso es lo que te pide la gente... ...y después... ...infraestructura, equipamiento... ...estamos a día de hoy... ...no hemos hecho nada con el tema del pavimento... ...con el tema del plan asfalto... ...y si... Sí, ...ayer... Eh, ...la ejecución presupuestaria... ...es que es muy gráfico ¿eh?... Sí. ...muy gráfico... ...a 31 de mayo... ...de cada 100 euros... ...que había previsto... ...en inversiones... Solo ha ejecutado tres. De 60 millones que veníamos arrastrando, no llegamos ni a dos millones. Eso es gestionar. Y si no gestionas, no pones en carga los servicios, ¿no? Además del día a día. ...presumir que tiene la Córdoba la ciudad más limpia del mundo, cuando después la memoria de tu empresa te está diciendo a los cordobeses que la ven sucia. No sé si me explico. Sí. Eh, y claro, el tema de deporte, el tema de infraestructura. Pues ayer decíamos nosotros eso, que son tres años de nada. Tres años de caos, tres años de polémicas estériles, tres años de comisiones que no han ido a ningún sitio, tres años de proyectos paralizados: Parque de Levante, eso sigue ahí, una antelequia, árboles. mira, ustedes qué han hecho aquí. Y después proyectos que estaban en carga por el anterior gobierno se han paralizado. Es decir, ahora vamos a ver qué va a pasar con el presupuesto del Estado. Antes era muy malo, ahora se tienen, Pero hay inversiones que afectan a Córdoba, por ejemplo el metrotren. Sí. Es vital el metrotren. El tema del centro de ferias y convenciones, tenemos que sacar una salida. Torrijos, no tenemos un espacio para el turismo. Es decir, que son obras que por una razón o por otra están ahí. Equipamiento que por negligencia o por incompetencia están ahí. O sea, y vuelvo a insistir. Sí. Es decir, entonces, ayer, la, 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 no es cuestión ya de que el PP critique, es que la gente lo ve. La, la gente ve como otros territorios, como Málaga está funcionando, como están tirando. ¿Y por qué Málaga va a funcionar? Y yo no voy a funcionar. Si lo que la gente quiere es... Que funcionen. Y eso no es ideología, uh -huh. eso es capacidad. No sé si me explico bien. Entonces, claro, hay una sensación de, 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 de desasosiego y de desesperanza, ¿no? Porque genera una expectativa que después no las cumplen, ¿no? Bueno, pues cuanto antes acabe esto y antes pongamos pie en pared e intentemos pues, darle una salida a la situación de Córdoba, que yo creo que es insostenible. ¿no? Es que además. ...coges la... ...tú coges un diario, el diario sí. de Córdoba... ...y todas las noticias son de este corte... ...todas son de que esto se ha parado por esto... ...lo otro no ha salido por lo otro... ...que así, o sea, yo he comentado hoy dos... Sí. Eh, Salvador ha comentado otra más... ...pero, que engloba unas cuantas... ...pero es que te coges todas... ...y todas son así... Sí. Eh, la piscina de, Mar, de la calle Marbella... ...no ha salido por no sé qué... ...lo del espectáculo de la mezquita... Han estado chinchando, chinchando, sí. hasta que, claro, la, la, eh, la cosa ha saltado. Eh, el, lo del marrubial, lo del aparcamiento, es que todo en el diario es así. Está Córdoba paralizada. Córdoba está paralizada. Entonces, como dice Salvador, yo creo que en algún momento los cordobeses pondrán pie en pared. Vamos a ver. Queda un año por delante. ¿Qué esperáis? De ese año. No, nosotros vamos, nosotros vamos a seguir con, con la oposición, vamos a empezar a sacar ya proyectos de envergadura, vamos a intentar proyectar lo que pensamos de Córdoba. Sí. Todo lo que no sea un proyecto y que la gente vea una Córdoba 25 años no tiene sentido. Sí. El cortoplacismo en política es muy preocupante, porque eso es comida para hoy y hambre para mañana. La igualdad de oportunidades, eso se hace gestionando sí. eh, y sabiendo cómo funcionan las maquinarias. ¿no? no va a haber tiempo para aprender, sino que si se gana. ...hay que estar al día siguiente cambiando las sí. cosas... ...lo que ha funcionado tiene que seguir funcionando... ...pero lo que hay que mejorar... ...hay que atajar rápidamente esas disfuncionalidades ¿no?... ...pero yo creo que en materia de infraestructura... ...hay que cambiar... El, ...la gerencia municipal de urbanismo... ...tiene que ser una herramienta de desarrollo fundamental... Sí. ...porque las quejas están ahí... ...todo el tema de recuperar con orgullo... ...la capacidad cultural que tiene el Patrimonial de Córdoba... ...pero de forma colaborativa... Sí no creando conflictos, ¿no? Y, y que la gente busque serenidad y que seamos capaces de encontrar todo un, un camino común, ¿no? en cuanto al emprendimiento, hay magníficas empresas. Así que yo creo que hay, hay solución a Córdoba, lo que no podemos perdernos es eh, justificando con cortinas de humo la incapacidad manifiesta de este gobierno de sacar las, las cosas como tienen que salir. ¿no?... Eh, tú te vas aquí a este barrio y no tiene aparcamiento. Hay una polémica con los aparcamientos, cuando dicen, vamos, a, vamos, a, vamos a, a, a peatonalizar Ciudad Jardín, pero vamos a decir que Ciudad Jardín, el problema es que los que están allí no tienen una aparcar... Uh -huh. antes, de, antes de decir una cosa, piénsala. Sí. O cuando roda los tejares, es decir, que estamos aquí a salto de mata, inventando cosas, y como dice Mar, todos los días te encuentro en noticias, no se puede, no se puede. Oye, y antes todo era problema del maestro Armero. Todo era Mariano, Mariano, Mariano. Pues ya no está Mariano. Verás ahora como ya. Ahora, ahora, no, sí, sí, pero es que es, que es verdad. Es bueno, que pero Mariano, aquí han estado los mismos desde hace. Por eso te digo, es que no un problema, es que, ¿por qué otro uh -huh. sitio? si nosotros, mucho en el Tajo, intentar buscar un equilibrio de los barrios y, y explicarle a la gente que hay otra fórmula de hacer las cosas y que ahí está la experiencia comparada, ¿no? Es decir, para mí lo que más me preocupa, o, o lo digo de verdad, ¿eh? es decir, que Córdoba no sea capaz de aprovechar los grandes trenes que están pasando por aquí. Por ejemplo, de la logística. Uh -huh. Tú te crees. ...que llevamos todos los estudios... ...que han, en los últimos 30 años... ...tú, tú vas al mapa... ...y Córdoba está en el centro de Andalucía... Neurántico, ...te dicen que además. puede ser un nodo... ...muy importante logístico... ...hicimos un feber ahí, que eso es un feber de juguete... ...frente al liguerón... ...que eso no, nos sirve no. para traerte todos los contenedores... ...que vienen de Argeciras... ...bueno, pues le da a la Junta de Andalucía 60 millones a Antequera... ...para crear precisamente un nodo logístico... ...eso es una oportunidad histórica... Estamos renunciando a un proyecto que hay público-privado de la rinconada y hemos gastado ahí dos millones y no se, pudo, no se pudo poner en carga. Y ahora todavía estamos en una mesa viendo la capacidad, de oportunidad logística de Córdoba. Oiga, 60 millones de antequera, dos y medio Córdoba. La Junta ha apostado por, por antequera, pues ya ha perdido un tren de oportunidades. No sé si me explico. Hemos estado, tenemos una gran ciudad de servicios y sobre todo en materia sanitaria, los sí. hospitales. ...la confluencia público-privada es muy buena... ...porque le da salida mucho talento cordobés... ...tenemos magníficos médicos... ...muy buenos eh, profesionales... ...vamos a darle esa salida como hace Navarra... ...pero fijaros el, el problema... ...portada de los periódicos... ...INDEC... ...la alcaldesa dice que vamos a tener aquí... biotech sí. ...en Rabanales... ...un gran proyecto para... ...una, una incubadora... ...de eh, biotecnología en sí. materia de sanidad y alimentaria... Eso era lo lógico. Y da por hecho de que lo tenemos. Y hemos quedado los terceros. Dos millones de euros de la Unión Europea a través de las cámaras de comercio. Y hemos quedado los terceros. Después de Linares, no te lo pierdas. Sí. Y después de Almería... Oiga, no éramos los únicos. Y el proyecto ha sido un churrete. Porque hemos quedado los terceros. Pero tú has vendido una portada del periódico. De que cuando tenemos una salida. Porque tenemos muy buena universidad. Tanto Etea, Loyola. Como el, el tema de, 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 la, de AUCO, ¿no? Es decir, que es una frustración tras otra. Y con eso, hay que, con, eso hay que, con eso hay que romper ya. Entonces, hacer lo que todo el mundo quiere: gestionar, gestionar y gestionar. Yo estoy de acuerdo con la sostenibilidad, pero es que hay barrios que son la boca de un lobo. Uh -huh. Y es que hay naranjas que ya están comiendo las luces. Y se le dice, Menichi, poda. Poda cuando pueda. Pero es que no poda. Cosas tan básicas como esas. Te encuentras jardines que no puedes transitar por los jardines. A ver dónde llega el límite del perro y dónde llega el límite de los niños. Con los padres, oiga, vamos a ponerle a esto un poquito de orden. No sé si me explico. Son cosas tan sencillas que no las estamos haciendo. Iluminación, limpieza, pavimentación, las calles. Y tú dices, bueno, es que aquí, no, verás es que nosotros tenemos un plan de eficiencia energética. ¿Pero qué dices? ¿Ya has cambiado bombilla? ¿Pero qué estás hablando? No sé si. Entonces, llega un momento en que tú dices, bueno, ¿qué has hecho? ¿Qué vas a hacer? Y, y, después un instituto que se tiene que dedicar a gastar recursos de fuera, porque quintuplica el presupuesto sí. para el emprendimiento como el INDE, le sobran dos millones y medio de euros. Y está la gente a la cual te pregunta aquí para montar un negocio. Uh -huh. Él dice, no, para mí lo mío es la polémica, son con los veladores, ¿sabes lo que te digo? Los veladores son clave ves, en la estrategia. Yo, la yo no digo que ordenemos, pero no nos enfrentemos. Sí. Eso se puede hablar. Y al que sea un, 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 un golfo, decirle, mira. ...eres un golfo, te he dicho 14 veces... ...que no, que el carrito no pasa... Sí. ...pero es que todos no son golfos... ...y por uno, tú no me manchas la imagen... Claro. ...de miles de negocios... ...que están sosteniendo mucho empleo... ...y cuando hablas del turismo dices... ...no, cuidado que aquí hay mucho trabajo precario... ...bueno, si eres tanto trabajo precario... ...denuncia al que vea... ...pero no demonice a un sector, ¿eh? es decir... Uh -huh. ...que estamos jugando en contra de todo... ...y no hacemos nada por, por los que realmente... ...merecen hacerlo, ¿no?... Sí. Es decir, hay que cambiar un poco y enfocar esto hacia otro otros criterios... Es decir, Medina Sahara, ¿qué pasa con la de Medina Sahara? Estamos hablando de Medina Sahara. ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo con Medina Sahara de verdad como ayuntamiento? Sí. Además de fotos. Si eso viene, es como el patrimonio de los patios. Mientras que estén esas personas cuidando los patios, eres patrimonio de la humanidad. Sí. El día que dejen de mantener esa macetita que no tienen precio lo que están haciendo, se acabó el patrimonio de la humanidad, como el flamenco. Sí. Pues no sabemos darle a eso la importancia que tiene. Entonces, pues claro, eh, y hay gente que, que se está atrincherado diciendo, no, yo quiero que me haga aquí un barrio maravilloso con dinero público. Sí, sí, pero vamos, que también tiene que darle vida a, a ese barrio, ¿no? Sí. Tú tienes que darle sentido a ese barrio, ¿no? que tú no puedes tener ese barrio abandonado, ¿no? Es sí, decir, que tenemos que buscar enfoques distintos para hacer más ciudad. Mar. Pues mira, me estaba acordando al hilo de lo que acaba de decir, de barrios y demás, que venía otra noticia que se van a construir eh, vivienda pública eh, a un precio a 130.000 euros, parece ser, con tres dormitorios. De metros no hablan, sí. hablan de dormitorios que aquí lo que convendría es los metros. Pero te tengo que decir que no me parece barata, no sé. No compro pisos todos los días sí. ni desde hace yo tengo un pisito, sí. y, pero la verdad a mí no me parece barata. Y no sé lo que habrá en, esa, en ese contrato, en esas licitaciones, no lo sé. Pero que Salvador tiene razón en una cosa, que es que mmm, faltan muchas cosas muy esenciales, sí. eh, como son acerados, iluminación, poda, eh, normas municipales de convivencia entre animales, niños, perros, lo sí. que sea. Eh, y no se está gestionando la ciudad, se está eh, todo el rato lanzando ahí eh, como el que lanza una bengala explosiva para que se, se vea y, y suene sí. mucho. Eh, vamos a hacer el proyecto, no sé qué, vamos a hacer el proyecto, pero si no has arreglado, no sé, la piscina, volvemos a lo mismo, o no has arreglado eh, los centros de los centros cívicos, sí. o no tienes organizado esto, ¿cómo te vas a meter ahora en grandes proyectos como, como un. ¿no? No, ¿Eh? es que no hacen nada. Yo, hay un tema que me ha dejado fantástico. La chaqueta la tenía mal, ¿sabes? Y, y ya me veo distinto. <laughs> la vivienda. Sí. La vivienda. Vincorsa. Sí, es otra de las cosas que, que tenemos que hacer. Exactamente, era la de Vincorsa. Que, que sí. Es que me como la, la mesa. Vamos a ver. Vincorsa está gestionado por Izquierda Unida. No se le conoce obra nueva. Sí. Vamos a ver. ¿Y eso para qué sirve? ¿Para garantizar el acceso a una vivienda digna? A la gente, a los que menos poder adquisitivo tenga. Ese es su cometido, no otros cometidos. Uh -huh. Financiar rehabilitación de viviendas... Para que las personas puedan adaptar sus viviendas. Sí. Mayores, por ejemplo, en el casco histórico, que tienen que rehabilitar su vivienda. Vamos a darle y ayudarle al casco histórico y poniendo ascensores. Sí. Que hay gente que está enterrada en vida. En barrios. En barrios y también. estamos paralizando uh -huh. muchos expedientes de la Junta de Andalucía, que es uh -huh. el timo del ascensor. Bueno. A eso es lo que me tengo yo de dedicada, a sacar para adelante esas cosas, ¿no? Allá anunciaban en mi corsa la presidenta que va a hacer una promoción a los tres años. Sí. La única ingreso que ha tenido, porque claro, tú tienes que vender vivienda, sí. que no tienes por qué hacerlo tú, que también, sino lo puede ser también los privados, para que esa vivienda tiene que ser más barata de la que hay en el mercado, para que los que menos tengan puedan tener una vivienda. No sé si me explico bien. Sí. Bueno. Pero si tú vendes esa vivienda bueno, a un precio para que se puedan, para, para lo que los chavales y los mayores puedan tener una vivienda digna, con ese dinero reinvierte. Ese es su cometido, su gran labor social. Sí. Bueno, pues ahora mismo las únicas promociones que, hemos, que se han vendido son de la, de la época de, de Nieto. No ha habido una promoción más. Ahora se anuncia con un cartelón la vivienda. Y nosotros decimos, las promociones que sean útiles, ¿eh? cuidadito con los premios de arquitectura. Sí. ...y eso lo dije yo... ...y lo dijo Luis Martín... Y olvidado ...que empezamos con los premios de arquitectura... ...y después llega allí... ...y tiene que la abuela... ...que pasa acá la cabeza por la terraza... ...tiene que ir con una escalera... Sí. ...con los premios de arquitectura... ...es decir, yo he visto aberraciones... ...en Córdoba... ...con viviendas de ese tipo... ...porque al final la gente que está ahí... ...viven en gueto... ...no tienen una vivienda digna... Sí. ...pero en definitiva... ...eso es el gran cometido de un ayuntamiento... ...es que no es mi competencia... ...pues te busca la vida... ...porque son tus vecinos... Cuando los padres claman porque le arregles el patio, no te pelees con la Junta, arregla el patio, uh -huh. porque son tus vecinos. Sí. Y no los niños sí. se dejan la rodilla en el patio escolar. No, es que no es mi competencia. Pero bueno, perdona, no es su competencia, pero sí es su competencia el ir a Sevilla a hablar con la Junta. Ya, eh, ah, pero no, es que esa es su competencia. Claro. Pero que no, esa es su competencia. Lo que pasa es que ellos no quieren hacer obra porque no les luce. Como es de la Junta de Andalucía, que los padres sigan pagando la climatización de los colegios, que tampoco tienen por qué pagarla. No sé si... Es que estamos sí. hablando de cosas al hilo de la... Entonces, la vivienda, presuma de vivienda, sí. mm, obtén recursos para la vivienda. Coge a Abra, que es la empresa de, 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 de Andaluza, y sácale el, 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 el suelo gratis, porque eso sí, es público. porque a 130 con, y con ese, euros y a mí con ese precio, sí. abarata el precio de esa vivienda, que tiene que ser para gente con pocos recursos, y dar una vivienda. Pero no te pongas a, a, a meterte en el mercado a 130.000 euros. Que eso puede sacar más barato. Es decir, que son fórmulas de gobernar que al final se contradicen. Porque cuando tienes que apoyar o pedir para los que no necesitan, después no lo hace. En los colegios estamos con un contencioso. dice, no, es que tenemos 19 subvenciones para el tema de la refrigeración de los colegios. ¿Dónde está boja? ¿Dónde está boja? Si todo lo que no esté publicado en el Boja, no existe. No. Pues no, me, no, no venda ni le prometa a los padres una cosa que no tiene que hacer. Pero tampoco consienta que los niños estén a 50 grados. ...en un patio sin que le hayas es puesto tremendo. sombra... Es ...porque son tus niños y tus niñas... ...no sé si... ...y eso sí es competencia... ...claro, y ya. la vivienda dice... ...no, me voy a ir al corte inglés... ...vale, tú tomas el corte inglés... ...haces tu vivienda... ...pero ¿y por qué 130.000 euros?... ...es que es carísima... ...¿por qué es no te pones a plantearte... ...fórmulas para abaratar mucho más esa vivienda?... ...no que hay visto... ...aquí hay espectáculos de gente... ...que se ha puesto en la, en la puerta de la, de, la, de la... ...del ayuntamiento pidiendo una vivienda... ...y también... ...y lo hemos hablado aquí muchas veces... Acabar con tanta mafia. Que hay mafia. Que la gente que necesita no tiene. Y quien se dedica al mafioseo está haciendo barbaridades en las viviendas. Y todos sabemos dónde están. Que le pegan una pata a la puerta y saben qué puerta es. Y estoy echa, negándole yo una, a una persona honesta una vivienda. Y eso lo está consintiendo la Junta. Porque no revisa los alquileres. Y eso lo sabemos porque está publicado. Es decir, que tenemos que estar lo que tenemos que estar, que no, la cuestión de la seguridad no es tuya. Pues implica al gobierno de España, a la Junta de Andalucía, y entra de forma transversal. Y, y arregla barrios que, que no tiene necesidad. 2.500 familias vivía atemorizados por dos mafias. Así es. No sé si me explica bien. Claro, y eso lo estamos viendo. Pero el tema de la vivienda. También me a decir, voy a comprometerme y me saca el cartelón a los tres años que llevas ahí. Ahora claro, da... y ahora claro. y, y cuidadito con el gratis total que es que cuidadito con no, el gratis no, no es imposible sí, o sea, eso es vivienda, imposible pero que hay viviendas en vicorsa que la gente está pagando con mucho sacrificio y muy dignamente pero claro tú lo que no puedes meter el discurso la sociedad diciendo bueno que si no paga no pasa nada porque dice oye pues yo voy a pagar para qué voy a pagar pues claro el problema es que tú tienes ahora mismo un agujero de 2 millones de euros y das por hecho de que eso está no hagas eso ¿eh? que lo porque hizo. eso se tiene que retroalimentar económicamente para poder seguir haciendo bien social que repercute repercute bien es social. el beneficio de uno pero un rédito político lo, con para, los para claro y, y, y repercute negativamente sobre sí. otros muchos ese discurso es, eh, es mm, peligrosísimo. peligrosísimo es, que, el, es populista el, pero el buenismo, muy peligroso el buenismo. yo menos menos buenismo y más taos, sabes lo que te digo porque y, y, <laughs> es que es verdad es que tú ves cosas y ves realidades los barrios es decir, Santa Rosa lleva clamando aparcamiento cuatro años. Digo porque yo soy, soy de Santa Rosa, La Viñuela. Así que tienes barrio que si te echas encima de ello no, no es tan difícil. Uh -huh. y, se está, y, y se está consintiendo, pues, situación absolutamente tercermundista porque hay o mucho discurso, porque nos pasamos de discurso o no llegamos, ¿sabes? Uh -huh. Y la gente lo que dice es que yo, déjate ya de tanto pego y, y, y ponte a trabajar ya, ¿no? Y eso lo estamos dando y después estamos dando sensación de que eh, hay dinero porque hay dinero y no se gestiona. Eso sí que es. Y después te, te encuentras ahí y mira, yo no te voy a andar, yo puedo ser subjetivo, por eso no me quiero eh, quiero hacerlo más... Pero, yo tú no puedes tener 26 millones que te sobren y 100 millones en el un porque no ejecutes, ¿sabes? ¿eh? No ser 26 ni uno, ¿eh? Eso es. Tú puedes ser. Por, a cuando padre hay necesidades. 26 a, a, ni un, a cuando cualquier hay padre de familia. Ni condicionar tanta picaresca. Uh -huh. Porque pagan honesto, por pecadores. por pecadores. Y eso es muy cruel. Es así. Y ahí nos metemos todo, ¿eh? Pero es cuidadito, así. ¿eh? Que tanta complacencia y tanta demagogia barata nos lleva a un disparadero sí. que no va a ningún sitio. Y muchas veces hay que, hay que decir las cosas claras para evitar excesos que, son, que hacen mucho daño. Uh -huh. Porque al final se prima. ...al mangante... Sí. Y, 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 ...y al honesto... ...al que merece que le demos... ...todo lo que tengamos que darle... Sí. ...por aquello de la caña pesca sí. ...para que tenga lo mismo... ...que el que más... ...por eso nos duele la calle Marbella... Sí. ...y te tiene que doler... ...y si a mí... ...se me tiene que caer la cara de vergüenza... Si ...porque tú a que la ciudad de Córdoba... ...sea la que tiene más paro de todo... ...algo estaremos haciendo mal... ...y lo digo es con sí. toda la sinceridad es del así. mundo... ¿no? ...vamos llegando al final de nuestro tiempo... ...de la tertulia de hoy... ...vamos a terminar con una noticia... Pues que a mí me ha llamado la atención y es que la reina, doña Leticia, viste de Matilde Cano. Y eso es una bueno, muy bueno, buena bueno, noticia. Bueno, hay, que, hay que desde aquí, por supuesto, darle la enhorabuena a Matilde Cano y, y a la empresa cordobesa por conseguir, en este caso, que sea doña Leticia quien ha lucido un traje fantástico. Además, blanco con lunares negros, eh, muy nuestro, muy de la tierra, muy con ese toque flamenco y, y elegantísima, por supuesto. En este caso, visitando los Estados Unidos de América. Yo tengo que hablar. ...hombre, él por ah, supuesto como materia, entendido en moda... ...como materia. entendido en moda... No aquí que, industria no, 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 cordobesa... Se, pero, no, ...yo no quiero que te sitio... ...a una persona muy cualificada... ...que habla aquí de cosas de ese tipo... Sí. ¿vale? Yo, ...que lo tengo ahí de delante... ...y me está viendo con una cara regular... ...pero sí te voy a decir una cosa... ...me siento muy orgulloso... ...por ella... Sí. ...por su familia... ...y porque es una empresa cordobesa... ...como me siento muy orgulloso de Palomo... Uh -huh. ...de Posada... ...es que eso es lo que tenemos que hacer... Sí. ¿no? ...que sea la, la reina... ...pues bendito sea... Porque es una forma de destacar la inteligencia y el talento de Córdoba. ¿no? Sí. Y, magnífica, nosotros... y magnífica embajadora es que Por lo supuesto. ha llevado a Estados Unidos. Bueno, pero que te digo, y el trae bonito, ¿eh? Hombre... Imponible, es que, nosotros... que eso también lo pensamos y mucho y útil, las mujeres. Y útil. Y, y, y ponible. Ponible. A nosotros es a importante. te da alegría. Porque esa familia nada, nadie le ha regalado nada, uh -huh. como a Palomo. A mí me da mucha alegría ver a Palomo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo soy, yo tengo, yo soy de Parma, sí. me crié yo con Posada. Como Victor, gente que, que, que nace como nace y tenga la, esas habilidades, hay que ponerle un piso uh -huh. o un altar, Y Matilde, todo el mundo, a Matilde y más gente que hay dedica al mundo de la confesión. Así que todo en Córdoba no es agricultura, es lo que hablamos, tenemos sí. magníficos profesionales de la sanidad, tenemos mucho talento, mucha ciencia. Y que me salga a mi Matilde, de mi alma, poniéndole un vestido. Sí. Porque a la reina y para que lo pasee por el mundo entero son dos lágrimas. Por supuesto. Pues entonces, cosas como esa, y más, te, te felicito que lo saques aquí. porque yo creo que... Es que te honra, la hay que te carne, honra. Hay qué? que darle el lugar que Por se Por lo que siempre siempre Sí, en paro, sí. Pero hay, eso tiene que haber sido portada de muchos periódicos y de muchos medios de comunicación. Sí. Porque es lo que siempre nosotros venimos diciendo del Cordobés. Esto lo hace un tío en Sevilla claro. y sale... En todas las portadas del mundo de oh, Sevilla. Sí. Y aquí una, una nena, una familia, sí. que ha sido, como muchas, ¿eh? que hay muchas personas que se dedican al mundo del bordado, que están sí. haciendo trajes, que están vistiendo, que son maravillosos, que están en el anonimato y que es el talento de Córdoba. Sí. Bueno, pues esas son las cosas que tenemos que reconocer públicamente, porque está el mérito de la empresaria o empresario, sí. sacrificio y trabajo, el mérito del talento, y segundo, que pongo a Córdoba a los altares... Y la pongo en el mapa en el mundo. Sí. Luego, que digas eso y que cierres con eso es de, es de agradecer. Porque ya está bien. de que todo el mundo que no sea de Córdoba tenga más mérito que el cordobés. Por supuesto. Y el talento cordobés tenemos que creer en él los cordobeses. Uh -huh. Por eso me alegra por Matilde, me alegra por muchos empresarios y empresarias. Y sobre todo por la moda cordobesa. Y si le he quitado sitio a cierta persona que se sienta aquí hablando de cosas pues ya hablaré con vosotros ahora para te contrato. Va a reñir nada no solo dices tú fuera de cámara ahora te va a reñir, ahora, no le creo. quites protagonismo no. mal, ¿eh? que lo lleva muy mal que lo no. lleva muy mal lo de que le quiten protagonismo <laughs> ¿Cómo a nuestro se compañero como lo tenemos aquí <laughs> bueno pues con esa noticia vamos a, a cerrar por supuesto desde aquí la enhorabuena a Matilde Cano a Marisa su hija que es otro es amor y otro encanto y de verdad que, que si hay una palabra que puede definir a esta firma cordobesa es elegancia así que yo creo que, que todas cuando nos vestimos de Matilde Cano nos sentimos un poquito más especiales hombre, y más guapas hombre. y en este caso pues que el mundo entero sepa que aquí en Córdoba se hace una moda fantástica, de calidad y elegante. Oye, pues eh, es solamente para aplaudirlo. Así que muchísimas gracias a vosotros por haber estado con nosotros y por terminar así nuestra tertulia de hoy. Nos vemos la semana que viene, Mar. Hombre, por supuesto. ¿Con piscina Muchas abierta o cerrada? No, bueno, yo ya he hecho la apuesta contigo. Ya El tenemos día la 1 de julio no está abierta la piscina Marbella. Vale. Si está abierta, te pagaré la cena. Perfecto. No, bueno, al contrario. solo ella, solo ella. No, es claro que invitado. Te vienes con nosotras. <laughs> a <cerrar>? Hombre, cenar. Pues, <laughs> no, Te digo yo esa esa que no cena, está abierta. Esa cena no tiene desperdicio, ¿de haber No está abierta, precio, precio, ni precio... ni, precio. ni precio. Ahí pagamos, <laughs> a, pa, eh, pagas cote, pagamos cada uno lo suyo. No, no, <laughs> no esa, esa es una, una apuesta que he hecho yo a que no está abierta y m, aunque la gane lo, lo voy a pagar eh, fíjate, con mucho gusto. Ojalá ojalá, ojalá, ojalá que esté abierta y me tenga que tragar mis palabras. Ojalá lo deseo de corazón para que esas personas puedan disfrutar y puedan desahogar el calor tan tan tremendo que tenemos en Córdoba porque el 1 de julio o ya mismo, o sea, estos días ya es insoportable. Ojalá, ojalá de corazón lo digo, me equivoqué. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con, con la piscina. Muchísimas gracias a los dos, como siempre, por estar con nosotros. Gracias, Salvador, también a ti por acompañarnos y a ver de lo que hablamos la semana que hoy viene. Hoy cerramos con moda. Sí, hoy cerramos, hoy cerramos con cerramos moda. Con moda, con Matilde. <laughs> hoy cerramos, cerramos con, con moda y cerramos muy y, bien. El, hoy el la mundo torturía. se viste de Córdoba. Efectivamente. Oye, Estamos, oye, me ha gustado. Mira, para un eslogan estaría es muy bien. Yo, el mundo se viste me tiene, de, yo de yo Córdoba. O sea, vamos digo. a darle vueltecillas y no a ver qué podemos hacer con eso. Antes de que entre el verano con una camisa de lunares. Ah, pues mira, también. Oye, pues es otro reto. ¿Vale? Desde luego, aquí tengo a mis invitados que cuando no lanzan un reto lanzan otro. <laughs> Muchas gracias de verdad por estar con nosotros a los dos. Y hacemos un breve descanso, tan solo un minutito como cada día, y enseguida regresamos, que tenemos por delante todavía una hora para estar con ustedes en directo. Y además tenemos temas muy interesantes. ¿Tienes algo que contarnos? Envíanos un correo electrónico o déjanos un mensaje de voz o vídeo en WhatsApp. Si lo prefieres, contacta con PTV Córdoba a través de las redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram. Y si lo que prefieres es intervenir en directo en cualquiera de nuestros programas, siempre tienes abierta nuestra línea de teléfono. PTV Córdoba, más de 30 años mirando por ti.